Familia virtual, bienvenido a un nuevo día con nosotros, un nuevo vídeo. Mira de dónde salgo, que salgo del hospital ya. Son las 7 y 12 minutos, acabo de salir ahora mismo. Lo que tarda en bajar y salir de la planta. Me acabo de quitar la mascarilla, qué alivio. Tengo todo esto de aquí sudado y todo de la mascarilla. Ha sido una noche muy movidita, muy movidita. Hasta la mujer muy chinchosa, muy... Pero bueno, dentro de lo que cabe, bien. Vamos para casa a despertar a mis bichitos, que bueno, ya lo habrá despertado Diego. Pero vamos a por mis bichitos y a empezar un nuevo día de trabajo y de faena. Así que vamos allá. Pues bueno, familia virtual, ya estoy aquí en casa. Son ya casi las 2 del mediodía. Hemos estado que hemos llegado al Carrefour, que he pillado dos ofertas de estas. Cuando veo ofertas de estas que están rebajadas, las he hecho porque las congelo y me gusta tener siempre carne pica. Y como hoy no tengo cocimiento, le he echado a Dieguito un potito de esto, a ver si quisiera comérselo. Nosotros vamos a comer macarrones con salsa boloñesa, que ha querido Diego. Me ha recogido Diego y hemos llegado al Carrefour. Y mirad que gel de baño es gel y champú. Más chulo lo hemos cogido a Dieguito. A ver si le funciona y le relaja. Mirad, me ha costado 3 euros. Mirad. Dosito. Con aroma a lavanda y lechuga. Y ya está. Para que veáis que el único día que Diego no hizo las camas fue ayer, porque todos los días las hace Diego. Las camas. Y esto que es de aquí, que es que para colocar, que eso a él no sabe ponerlo en los armarios. Luego me la lía parda. Pero mira, ha hecho todas las camas y ha doblado el pijama de Joana, ¿eh? Y la de Pedro, igual. ¿Veis? El pijama de Pedro lo ha puesto ahí. ¿Eh? Y ha recogido más o menos el salón. Y mira cómo se ha quedado el pochito, ahí de medio lado. Así que he comprado también una... Eso sí, sentí eso, es que estoy haciendo ahí los macarrones. He comprado también una bolsa de chía, como me ha dicho, si quieres lo hago yo los macarrones. Digo, no, espérate, me recoge y vamos de una patada y compramos, que hacía falta cerveza. Digo, vamos, compramos la cerveza. Mira, he comprado una bolsa de chío y me encantan los chíos. Es que me encantan los chíos. Y ¿a sacar Pepito, digo? ¿Dónde? ¿Qué viene? ¿Echarle de comer a Poli? Y esto que son los pepitos, familia virtual. Además lo pone aquí, ¿ves? Mira. Pepito, chocolate. Vale, 1,60 € el pedazo de dulce. No tiene chocolate dentro, es chocolate por fuera, pero está. Mira. Está de blandito y de bueno. Riquísimo, es que está buenísimo. Y ya está. Así que voy a ver si hago la comida. Comemos, que hoy espera. Hoy he trabajado por la mañana 4 horas, he estado de 9 a 11 en una casa, de 11 a 12 en otra casa y de 12 a 1 en otra. ¿Qué ha sido? La primera hora ha sido tareas domésticas y duchas. ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Eh? Ah. La primera casa ha sido tareas domésticas y duchas a la mujer. La segunda casa, esa que era de las 2 horas. Te has sentado en todas las patatas. No, no es por ello. La segunda casa, casi una hora, ha sido tarea doméstica y la tercera casa ha sido paseo. Así que se ha dado más o menos bien. Voy a ver si hago la comida y le doy a Dieguito de comer. Así que, ¡vamos! Pues bueno, familia virtual, ya salió de trabajar, son las 7 de la tarde. Mirad que tengo aquí. ¡Uy, qué! La piste de ojo está más churrete.
Ya he salido de las 2 horillas de por la tarde y vamos a ir ahora a comprar, que me faltan las Coca-Colas, que a mí es que del Carrefour no me gustan las Coca-Colas, y hace falta también yogures para los niños, y ahora miraremos a ver qué más hace falta. Así que vamos a ver si recojo a estos pollitos y vamos al lío.
Pues bueno, familia virtual, como habéis visto, estoy liada con la plancha, estoy de tarea todavía, mirad. ¡Corre! Y aquí estoy con la faena liada, digo, no sé qué me pasa, que mira que estoy cansada, ¿eh? Que estoy cansada. Pues estoy como hiperactiva, que tengo un nervio. Ya hemos estado en Mercadona. Hemos comprado, Joana ha querido para cenar y Pedro, esto, Joana está hoy para chuchilla, dice que le duele la cabeza. A la pobre mía. He comprado para Dieguito, que me hacía falta papilla, que esta es la que yo le compro, la de 8 cereales con galletas María. El formato ahorro, que es el grande. Esta para chuchilla hoy. Y le he comprado también, a ver, gordita, salte por fin. Le he comprado dos cartoncillos, que estos lo han subido en el Carrefour y en el Mercadona lo han subido. Lo han puesto en el Alcampo, sí están a 2,35, pero en Carrefour y en Mercadona 2,55. Le he comprado dos porque es que me encanta. A ver qué voy a hacer. Y le he comprado dos de estos, que le queda ya nada más que uno. Y he comprado un par de yogurino de fresa y un par de yogurino de plátano, que son los que más se comen. Y los de pera también le gustan mucho. Y como hacía falta, digo, pues lo compro. Mis Coca-Cola y... ¿qué hemos comprado más? Ah, café. Y café para mí. Los muslos de pollo. Una bandeja de muslos de pollo que estaba rebajada. La roca, si la enseñamos. La roca, los muslos, los yogures para... Sí, bebé. Los petit suis, que también he echado una bandejita de petit suis para meterle a Dieguito después de comer. Y los yogures de los niños, que es lo que hacía falta. Y la amarilla, el alioli. Para luego hacer, que voy a hacer patatas cocidas con alioli. ¿Has visto qué memoria tiene, no, la nena? Los yogures. ¿Eh? ¿Has visto qué memoria tiene la nena? Yo sé que me faltaba algo, no sé ver. Y ahora, sé que no debería de hacerlo, pero lo voy a hacer. Me mira. Mira cómo me está mirando. ¿Qué? Sé que no debería de hacerlo, pero lo voy a hacer. Pues si no, reviento. La que me puso anoche el comentario. Ah. Sí. Es que soy así y es que no lo puedo remediar. Si no lo digo, exploto. Anda, Joana, aquí con el bebé, cariño. Quítate de aquí de en medio, por fin. Anda. Anda, mi amor. ¡Anda, bichito! Ciérrale la puerta, si quiere darle un poquito de voz, pero cierra la puerta porque si no me salta el copy con la música, que ya están viendo lo de... Por eso más no habréis visto bailar a Joana a mí, porque estamos con lo de... Así baila marinero, codo, mano, dedo. Y así estábamos de tarea. Pues bien, me pusiste anoche por un... Dame el otro móvil, papá, por favor. A poder ser, que has quitado el perchero y todo. Qué fuerza tienes, chiquillo. Dame el otro móvil, por fin. Que voy a mirar y os lo digo exacto. Trae. Sí. Le contesté por el comentario. Pero así ya me quedo más... Sí, sí, porque me jodió en verdad el comentario. Y ahora, salud, gorrino. Por saltano. Era un gorrino. Era un marrano. Pero un eructo, ¿cómo se pone? Aquí. Si hubiera sido... ¿Un peo? Cuarto trasero. Pues dilo claro, un peo. Pues todo el mundo nos peemos. Follonazo. Me puso... Para hacer una cama no hace falta tener una ingeniería. Qué pena que andes todo el día de acá para allá como una loca y tu marido sin dar palo al agua. Ni en casa ni fuera. Dice que no puede exigirle más, alucino. Con los jóvenes que soy y menudo ejemplo de pareja igualitaria. Pero es que ahí no queda la cosa. Porque luego me puso Maite, qué bien educáis a los niños y qué lindos son. Y puso la misma, a los niños los están educando fatal con el ejemplo que machista que les inculcan. Para esta señora o señor o lo que sea. Será señora, porque se ha puesto el ejemplo machista. No sé, me da igual. Yo no sé dónde ya ve el machismo, porque es al contrario. Porque si fuera machismo, sería como era en los años catapum chimpum, que la señora se quedaba en la casa y el marido era el que trabajaba. No sé, no sé dónde está el machismo. ¿Qué de malo hay que si ahora Diego está parado, que menos mal que está parado ahora mismo, porque ya voy a ir mañana que tengo libre, voy a ir a la guardería a solicitar la plaza de Dieguito,
Menos mal que está parado porque si no a mí me costaría la guardería. Y la mitad de los días pues no podríamos trabajar uno de los dos porque al tenerlos tan pequeños. Ahora los días de Semana Santa, que viene la famosa semana... Anda y apaga la plancha ahora mismo. Que apaga, viene la Semana Santa, yo no podría trabajar o Diego no podría trabajar. ¿Por qué? Porque no hay guarderías para dejar a los niños. Las ludotecas aquí valen carísimas para dejarlos. Tanto a Joana como a Pedro como a Dieguito, valen muy caras. Eso para empezar. Primero de todo, lo voy a dejar muy claro, yo no le tengo que dar explicaciones a nadie de lo que yo y mi marido hagamos en mi casa. Que yo haga vídeos para el público, para que veáis mi día a día, no quiere decir que a nadie le dé derecho a meterse en mi vida. Podéis dar vuestra opinión siempre con respeto. Vuestro punto de vista. Vuestro punto de vista, pero siempre con respeto y educación. Cosa que dice que yo lo estoy educando con educación machista... Machismo. Yo no sé dónde ella tiene la educación, no lo sé, ni me importa, porque ya. Yo no me voy a meter en la vida de los demás. Yo bastante tengo con la mía. Abro debate. Bastante tengo con la mía, pero si a mi hijo lo estoy inculcando con machismo, yo no sé dónde lo ve, pero bueno. Porque mi hija y mi hijo hacen exactamente lo mismo. Lo mismo, los tres, bueno, los dos porque el chico no hace la misma nada. Todavía, por ahora. Todavía. Mi hija se recoge la ropa y mi hijo igual. Y yo creo que estoy completamente a favor de que lo que haga una mujer lo puede hacer un hombre. Y lo que haga un hombre lo puede hacer una mujer. Que eso no es cosa de género. Eso es de... ¿Que a Diego no le cunde tanto? Pues si no le cunde de tanto... De capacidad de una persona. Exactamente. Porque hay hombres que llevan casa incluso más rápido que muchas mujeres. Sí. Y hay mujeres... Que no saben ni hacerse ni un huevo frito. Y hay un hombre, el hombre que sí. Y hay mujeres que se llevan la casa de pe a pa y hay hombres que no. Eso no es cuestión de género, es de... Bella, no te comas las cosas del badí. De actitud no, ¿cómo es? De... Lo tenía en la punta de pero se me ha... De ponerte de insistencia y de perseverancia y de quedarte, como yo digo, de querer. Querer el poder de esta vida. Porque a mí me daría lo mismo ponerme a poner ladrillos... Me da exactamente igual, me he ido con mi padre al campo. ¿Qué pasa? Que ahora le ponéis que Diego no da palo al agua. No te has visto los vídeos de aquí para atrás, ¿verdad? Cuando no hemos ido a Navarra 4 meses. ¿Tú sabes lo duro que es irte a Navarra, dejar tu casa cerrada, irte 4 meses a una casa mega ultra antigua, casi ya en no, ruina? No es su casa, pero está. Sí, pero es que Diego lleva trabajando, Diego tiene sus titulaciones, tiene su graduado escolar. Tiene su titulación, te tiene auxiliar de jardinería, ¿no? Auxiliar de parque y vivero. ¿Como jardinería? Auxiliar de jardinería. Tiene su curso, su trabajo hecho de mi chapita, título, de título su título de carrocería de coche. ¿Qué pasa? Pues que no hay trabajo aquí de eso. ¿Ahora mismo? ¿Qué pasa? ¿Porque un hombre esté parado? ¿Qué de malo es? Es que, por ejemplo... Que Diego está echando su aceituna y Diego ha estado en Burger King trabajando. ¿Qué de malo es que un hombre esté parado? Es que me da rabia. Es que antes de empezar a hacer los vídeos, yo me iba a campaña de recolección de vídeos. No, y ya en los vídeos. También no, estaba no, en la uva. La uva no. Bueno, se ha ido campaña de uva. He ido a recoger a coger viña. He ido a coger aceituna. He ido a coger espárrago. Y quitando la aceituna, que es aquí, porque es en Jaén, en nuestra tierra básicamente. El espárrago en Navarra es 800 kilómetros de distancia entre 3 y 4 meses. Y la uva son unos 180-200 kilómetros de distancia de mi casa, que estamos en Ciudad Real, y es un mes. Entero, sin vernos. Casi al año, son casi medio año que no estoy aquí. ¿Qué pasa? Pues que ahora ella trabajando... los críos no podríamos tenerlos, es que no los podríamos compaginar. Así no podríamos compaginarnos. Y ya, por ejemplo, el trabajo de irme 800 kilómetros de aquí durante 4 meses, que porque para que se fuera Diego el último año que fue a la uva, para que tú te fueras, tú dejaste de trabajar. No, mi hermana. Ah, bueno, sí. Acuérdate sí, que se vinieron y cuando empezaron el colegio, mi madre se tuvo que llevar allí a los niños. Yo tuve que estar 2 semanas sin tener a mi hijo porque mi madre se lo tuvo que llevar porque yo no podía. Y mi madre ahora está trabajando en un restaurante. ¿Cómo lo hago? Su padre de Diego ya ha salido a Navarra. Luego se van a la uva. ¿Con quién me lo dejo? Que estoy
trabajando para pagarle a guardería o para pagarle a una muchacha para que me los cuide. Entonces tu trabajo en vano, porque claro, lo que vaya a ganar se lo tengo que dar. Si ingresarme, por ejemplo, 400 euros o 500 euros, vamos a hacer redondo, si al mes ingresas 500 euros y tienes que pagarle a una persona 300, 400 euros... ¿Qué me llevo limpio? ¿100 euros? 100 euros en limpio, ¿cómo se mantiene una casa con 100 euros? No puedo. Sí, no. Vale, para decir sí, pero Diego está... Pero yo hasta que no termino, no puedo. No, anda, ve a nene. Diego ha trabajado lo mismo que yo, y cuando no es Diego soy yo, y si no somos los dos. Pero el caso es llevarle la casa, y como nosotros nos apañamos bien, lo tenemos que ver ellos. Los demás me importan, hablando malamente, tres narices. Te tienes que ir a ti con él, lo sabes. Me importa tres leches, porque yo la que tengo que ver el beneficio de mi casa soy yo. ¿Trabajo mucho? Sí, y más que pienso trabajar, porque cuando no trabaje con 27 años que voy a cumplir, que voy a trabajar con 50 que ya estaré hecha en polvo. Porque dices, ¿tú pasa factura? Sí. Y hay personas que yo he visto, que yo en mi trabajo, sabéis las que trabajáis así viendo personas, sabéis que en nuestro trabajo vemos de todo, he visto personas que no han pegado palo al agua en la vida, palo al agua en la vida, y están enfermas con 50 años. Es como tú. No puedo estar pensando en, no voy a trabajar esto porque si el día de mañana me pasa factura, no. Yo todo lo que me salga y pueda cogerlo, puedo, porque yo necesito el dinero. Es que lo necesito, es que tengo tres bocas. Y Diego no es decir que no esté cobrando nada, y como tú dices, no da palo al agua. Diego está cobrando su desempleo, que para algo ha estado trabajando. Y para algo paga su sello religiosamente. Entonces, yo no sé qué habla, de que no da palo al agua, de que no puedo exigirle más. Llevo unos cuantos días que, si habéis visto, el único día que habéis visto la cama que le he hecho fue ayer. Porque los demás días yo no he tenido que tocar una cama. Lo único que más o menos hago, porque Diego no le da abasto, son los trapos, que es lo que más se nos acumula y es lo que más tiempo nos quita, los trapos. Pero por lo demás, Diego me ha estado haciendo la cocina. Diego me ha estado... Lo único que más o menos quiero yo... No hay que tener una ingeniería para hacer una cama, por supuesto que no. Pero soy muy maniática. Y lo he vuelto a lo repito otra vez, y lo he vuelto a decir mil veces. Soy muy maniática para las cosas. Me gustan las cosas bien hechas. Si no están bien hechas, luego duermo malamente. Con las camas me pasa eso. Si no están las sábanas bien estiradas, luego duermo muy mal, muy incómodo. Y el domingo le dije yo, no la hagas. Me llamó él diciendo, voy a hacer... Le dije, ¿qué estás haciendo? Y dice, nada, aquí que voy a ponerme a hacer las camas. Le dije yo, no la hagas, yo la hago cuando llegue. Los demás días me los está haciendo él. En un vídeo me pusiste, porque viste a Diego grabando, que es que Diego es que no se graba. Cuando viste a Diego grabando, haciendo las camas, me pusiste en un vídeo que me había hecho toda la casa. Que no podría quejarme porque me había hecho toda la casa. Ahora que no lo veis porque no se graba, me decís que está tocándose las narices. ¿En qué quedamos? Vosotros, vuelvo a repetir, los vídeos veis mi día a día, nuestro día a día. Pero él está aquí haciendo cosas, yo estoy en mi sitio trabajando. Vosotras no veis tampoco todo lo que yo hago cuando yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque no grabo. Lo de la educación de los niños. Si en un vídeo de lo que estás viendo ves cómo se educan a unos niños, mis hijos no son irrespetuosos. Mis hijos son educados. Mis hijos están... A ver, espérate, vete de aquí, Missy. Anda, hija mía. Vete de aquí, hija mía. Ahí. Mis hijos son educados, mis hijos son amables, mis hijos son... saben estar. Yo no sé dónde tú has visto que mis hijos son machistas. Que lo estoy educando fatal. Preocúpate de si tú tienes hijos o lo has tenido, de cómo lo has educado. Simplemente, cada una, cada madre se tiene que preocupar, y cada padre, de cómo educa a su hijo. Porque yo pienso, para mí, para hacer... que a comparación de muchos niños que veo hoy en día, mis hijos están demasiado bien educados. Y muchas con mi edad quisieran ser como yo soy. Muchas con mi edad quisieran ser como yo soy. Y muchas con la edad de Diego, que tiene 29 años, va a cumplir, tiene 28 años, quisieran ser como es. Que es un hombre que no le gusta ir a un bar. Que es un hombre que no tiene vicio nada más que su tabaco y su móvil. No quiere irse a ningún lado. Le dices, vete por ahí con tu amigo, no se quiere ir. Hoy en día, a ver cuántos hay así. Porque yo no veo de malo tampoco que se vaya con su amigo, yo se lo tengo dicho. Donde te quieras ir, te vas. Date cuenta, fue la fiesta de la aceituna, de donde el Tajo que trabajaba.
y no quiso ir. Le dije, pero ¿por qué no? Anda, tonto. Me dijo, yo no voy sin ti a ningún lado. Y no quiso ir porque no quiere ir sin mí a ningún lado. El otro día estuvimos saliendo, salimos tan a gusto, estuvimos en Mancharrea viendo las fiestas, tan a gusto, los dos juntos. No somos gente de irnos por ahí pegando las fiestas y emborracharnos. Yo no soy una persona de dejar a los niños con los abuelos, porque yo pienso, soy de las que pienso, que los abuelos ya han criado a su hijo como para que les tengamos que echar también encima a los nietos. Que si quieren estar con sus nietos, perfecto, que disfruten de sus nietos, pero no por obligación. Eso no. Entonces, yo creo que yo... Mi casa la sobrellevo más o menos bien, para mi parecer. Aquí, habrá quien le guste y habrá quien no le guste. Lo vuelvo a repetir, quien quiera ver mis vídeos, que los vea. Quien no los quiera ver, que no los vea, porque yo no obligo a nadie. Pero vamos a saber lo que comentamos y lo de... La estás criando en machista, en un concepto de machismo. Pues yo creo que esto es lo contrario, porque estoy demostrándole a mi hijo que yo tengo las mismas narices que un hombre para traer el pan a mi casa. Las mismas. Que yo sepa, el machismo sería el hombre trae el sueldo, la mujer se queda en la casa y ya está, la mujer no está cualificada ni capacitada para trabajar. Y yo me veo completamente cualificada y capacitada para hacer cualquier trabajo, a la vista está. Me doy un espárrago, he estado en fresa, he estado en invernadero, he estado donde me pongas, allí tiro, he estado en aceituna, pintando casas, limpiando, y no se me caen los anillos de decirlo. Y mis manos, yo tengo mis manos amarillas con callos, y me da lo mismo, y con heridas, con marcas, como yo digo, por todos lados. Y me han salido ampollas del gancho de los espárragos, y me da lo mismo. Y tanto lo puede hacer una mujer como un hombre. Y yo ya soy está. Cani. Y me habéis puesto por un comentario que quiere estar Dieguito empinado. Lo tenemos empinado, nada más que lo acostamos en la cuna cuando lo ducho, que es cuando le voy a dar vida. Está casi todo el día en la trona. En la trona y en el tacatá. En el tacatá. El parque sí que es verdad que no, lo voy a limpiar, le voy a quitar los juguetes y sí que lo vamos a poner más en el parque. Si acostado no quiere estar, míralo. Lo que pasa es cuando... ¿Qué te pasa? ¿Qué te voy a comer de mulata? Acabo de cambiar el pañal. Tenía pipí. Y ya está. Te está escuchando lo que has dicho. ¿Qué? Lo de que hay unos que me alogian mucho y otros que... Es que cada pareja, cada matrimonio tiene que saber cómo lleva su vida. No, no, si es comentario. Sí. Es que te está escuchando cuando el vídeo que hice yo de la, cuando te cama, grabaste... Que grabé ese día nada más, porque hay gente que o no hago nada o soy el mejor del mundo, que tú lo hago todo, y no lo hago todo tampoco. Hago lo justo y necesario. Y menos de nada. Y ya está, pero a ver, no le hagas eso. No la pongas bien. ¿Sabes qué es? Pero no. ¿Sabes que lo acuesto y mira? Pero ahí, que no. Se va para atrás. Que el capirucito naranja no haces. Pues no. Y ya está. En fin. Bueno, aquí despedimos el vídeo. ¿Iba a decir algo más? No, eso que digo, lo llevan a un punto, a un extremo, lo llevan a otro. O soy un perro, no lo podemos o soy ser. Un perro muerto, o soy muy trabajado. Una de dos. Y yo, como a mí, me la suda todo, básicamente. No hago caso. Ahora, tú sí. A mí se me yo se me como la cabeza porque yo no soy de esas personas que pasan. Y yo no tengo que dar ejemplo de nada, ni soy un ejemplo para nadie, ni lo intento ser para nadie. Yo tengo que ser un ejemplo para mi hijo. Para lo que no deben de ser el día de mañana. Este y los dos que faltan. Pero para lo que no deben de ser el día de mañana. Porque yo ya se lo he dicho a mi hijo que ellos no tienen por qué limpiar a personas ni nada. Ellos tienen que sacarse su carrera y estudiar todo lo que yo no he podido estudiar. Eso se lo digo yo a 100%. De, y si fuera por mí, este señor, arriba. Y si fuera por mí, este señor seguiría estudiando y seguiría sacándose que le gusta informática. ¿O miento? Sí, sí. Ea. Granito me ha salido aquí. No ha querido, porque no quiere, no porque yo no lo deje, no, porque, ni porque como yo no quiera. Me han cogido para estudiar, pues porque como yo digo, tenía somos... que trabajar y con el tiempo te coges menos para entrar a estudiar, cada vez menos, ya pierdes hasta la ilusión. La ilusión. Pero somos, como yo digo, que seamos pareja no quiere decir que estemos atados el uno al otro. No, somos libres de hacer cada uno
lo que vea conveniente. Yo, si yo quisiera, me ha dicho Diego 100.000 veces, sácate el carnet de conducir, sácate el carnet de conducir, sácate el carnet de conducir. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo, pues no me veo, no me veo y ya está. Y yo lo digo que ahora mismo no puedo. ¿Por qué? Porque para mí ahora mismo es más primordial trabajar y traer dinero a mi casa para criar a mi hijo, para sacarlos, como yo digo, de cascarón de huevo. Ya una vez que estén más grandes, mi sí, deja el badí. Una vez que estén más grandes, ya es distinto todo porque estás más libre, puedes moverte y puedes todo. Pero hasta que la temporada esta de sacarlo del cascarón pase, hay que estar encima de los niños. Y si no es uno, es el otro. Y cuando Diego estaba trabajando en la aceituna, pues estaba Diego. Ahora estoy yo, pues tú y yo. Ya está. ¿Qué le pasa? Ya está con el gusilú. Mira. Trae por acá. Ahora miráis. Mira, Diego. Mira lo que hace el gusilú. ¡Uy! ¡Ya te pica! ¡Uy! ¡Ya te pica! ¡Uy! ¡Ay! No, es así. Espérate que lo vea. Pero no te hurgues la nariz, te va a salir sangre. Te estoy avisando, ya está arruñado y no sé de qué. Hoy has estado en inglés y has salido de inglés con una arruñaza, sí. Aquí. No sé de qué, porque no me lo quiere decir. Sí, y se lo he dicho yo y dice, no, es mentira. ¿Ven? Espérate, que viene con toda la ilusión como si eso fuera algo bueno. Mira, enséñale dónde tiene la arruñaza. Ahí. No se ve mucho la cámara, pero sí tiene una arruñaza. Viene como si fuera algo bueno, una cicatriz de guerra. ¿Qué? Eso es de Afonso y otro. ¿Del Afonso? Entonces sí, entonces... El otro día no. Es de hoy. Mentiroso. Porque eso lo has sacado de inglés. Adiós. Así que aquí despido el vídeo. Dale al like. Suscribirte y activar la campanita. Espera, ¿cómo es? Dale al like. Suscribirte y activar la campanita. Pero ¿cómo haces tú de la campanita? ¿Cómo es? Adiós.